siempre hay algo que decir. ¡Tienen que creerme! Y siempre alguno que sale con alguna... mejor deje así. En el Mañanero de la Mega, de todo un poco. Hoy sí, de verdad, toca pedirle disculpas a todos los que oyen el Mañanero. De verdad, hoy se pasaron de piña. De vulgares, de soeces, de inmaduros. Jamás. A mí tampoco me parece. Hablar de comida me parece una cosa normal. Pero sí. Y si algo tengo usted yo no es que coma soy lo decente. Que uno come. Sí, es verdad, no mira, sí. Y era la sección de mira. No, nada, nunca doble sentido. Para los que se han perdido el Mañanero, ahora más tardecito, tipo mediodía, vamos a publicar en nuestro Instagram, como de costumbre y como siempre, pues muchas cosas del Mañanero, en @lamegacolombia. Bueno, vea, para irles contando de todo un poco precisamente acerca de nuestra cuenta de Instagram, @lamegacolombia, en temporada de octubre y en temporada de disfraces, nosotros estamos reposteando desde nuestra cuenta, @lamegacolombia, los mejores disfraces de Halloween. Si ustedes que están oyendo hasta ahora el Mañanero en alguna ciudad de nuestro país o en otro país o en fin, quiere que nuestra cuenta repostee su foto, pues publíquela, pero que sea bien bacana, con un disfraz de verdad bien sollado, bien chimbita, bien bacano, y le pone el numeral mi mejor disfraz de Halloween. Hemos reposteado una gran cantidad, inclusive también hay famosos y artistas que se han pegado ahí y publican sus fotos con sus mejores disfraces. Entonces ponga su foto desde su cuenta de Instagram, pone el numeral mi mejor disfraz de Halloween. Y si el disfraz amerita su reposteada, eso va de frente. Desde nuestra cuenta de Instagram, @lamegacolombia. Bueno, Mate, venga, pase por favor y hágale a ver qué trae en la, en sí, la bolsa. Sí, sí, querido amigo, querida amiga, quiero decirle que en México se puso en tendencia algo que algunos países de Latinoamérica ya lo están tomando, y es un grupo en Facebook que se llama Amiga, ¿es tu novio? Y es una página en Facebook donde las mujeres están publicando las fotos de los manes que les están echando los perros en redes sociales, que las invitan ¿Perdón? A comer, que las invitan Espere a salir. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo es? Espérese un segundo, sabía, que ya me preocupé, yo también. Yo sabía, ¿no?, que ya llegaría. Pues entonces, el tema es, existe el grupo en Facebook donde las mujeres ponen fotos de los manes con los que han salido, con los que las invitan a salir, de pronto un date, de pronto una rumba, de pronto comer, y el grupo se llama Amiga, ¿es tu novio?, para que las otras mujeres puedan ver si sus parejas les están siendo infiel o si el man tiene dos novias o algo así. Básicamente es como un el chismógrafo de relaciones sentimentales de la gente. O sea, lo están boleteando a uno. Mira, pues hagamos guerra, negro, montemos también uno en el que tranquilo, nosotros... Tranquilo, tranquilo, ya existe también la versión masculina y sí, es porque... Amigo, ¿es tu novia? Y en algunos casos se han convertido, se han publicado fotos, pero el de la versión de los hombres pues se ha pasado un poco de maraca, entonces han subido fotos de mujeres desnudas y bueno, ya se ha convertido como un poco más de subido de tono. Pero el de las mujeres es un éxito rotundo en México, donde pues las mujeres están descubriendo si los manes les están poniendo los cachos o no a través de Facebook. Amigo, ¿cómo es? Amiga, ¿es tu novio? ¿Es el grupo? Amiga, ¿es tu novio? Ese es el grupo de Facebook. Yo he visto en Twitter también que están boleteando un poco de manes y que las viejas dicen, güey, madre, dos likes, y le empiezan a escribir a uno por interno, por DM, grupos y tal, pero sí. Grupos, novios tóxicos, grupos. Sí, mire, está, amiga, ¿es tu novio Chihuahua? Amiga, ¿es tu novio Mexicali? Amiga, ¿es tu novio México? Todas las todas las ciudades tienen una versión de Amiga, ¿es tu novio? Mejor dicho, no demos más ideas acá en Colombia. Claro, sí. ¿Cómo que no? Ya está listo. Ya, hay que hacerlo, amigas. Quemar al novio de otra chica. Así es el van a quedar soltera y vivas por eso, por boletearlo. ¿Cómo así? Oigan a este. Ay, claro, sí existe, no, sí existe. Amiga, ¿es tu novio? Bogotá, es privado. Ay, no, qué mamera, Mateo, ¿para qué dice? Bogotá, muy bien. Búscalo. Bueno, vea, Carolina, Bogotá. Agüelo, sí, Tres señor. Palacios, Baena. Oiga, espere, espere, rapidito. Y amiga, ¿es tu novio Colombia? Y la foto de perfil es un poco de ganado. Vea usted. ¿Sí? Ya existen, Colombia. Sí, señora. Colombia. Muy bien. Bueno, vea. Vea, le encontró un dulce la niña, ¿no? Ahora, mejor dicho, bueno, que ya, no, ahorita juego con eso. Mientras tanto, bueno, voy yo. Si yo les digo, bueno, cuidadito con lo que vayan a decir. Mateo, Mira y Santiago, comportados, ¿no? Ah, no, yo siempre. Yo soy el que da ejemplo. Si acá. Yo les digo, bueno, yo les voy a preguntar por el siguiente nombre y ustedes me dicen quién creen que es. Santiago, si yo le digo el nombre. Yazaelis. ¿Quién es? Yazaelis, Epa Colombia. Mira, si yo le digo el nombre Yazaelis, ¿quién es? Una actriz venezolana o mexicana, pero no es colombiana. Actriz venezolana o mexicana. Sí. ¿Sabes? No es colombiana. ¿Quiere decir que en Venezuela casi todas las mujeres tienen así nombres así? No, estoy diciendo que no es colombiana.
Yazaelis. Una pobre mujer que no sabe. Perdón, que puede Yazaelis. Una pobre mujer que no sabe que puede ir a una notaría a pagar 50 mil pesos para el cambio de nombre. Okay. ¿Cómo es? No creo que ella realmente quiera cambiarse su nombre. Yazaelis es la hija de Daddy Yankee, que ahora en muchas de las revistas están diciendo: téngase Kim Kardashian. Y yo dije, perdón. ¿Por qué va a sacar reality o qué? No, pues resulta que Yazaelis. La cuenta, llegando a 1 millón de seguidores. Además, muchas revistas dicen que se ha hecho a su mano y su propio labor de tener seguidores. Yo digo que ser la hija de Daddy Yankee, pues igual le debe sumar. Pues resulta que esta niña se está volviendo famosa en redes sociales, la hija de Daddy Yankee, porque ha hecho un cambio, digamos, en su forma de mostrarse ante sus seguidores. Y ahora lo último que ha hecho es un tema con maquillaje, o viene siendo hace rato un tema con maquillaje, pero el video en el que se ve muy parecida a Kim Kardashian, y por eso muchas de las revistas están diciendo: téngase Kim Kardashian con el maquillaje y lo que está subiendo ahora la hija de Daddy Yankee. Mire, pues búsquenla si quieren seguirla. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Con J. Yazaelis. 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 Mira, yo alcancé Yazaelis. A confundirla con la del programa de Diva Yazaelis, pero no, esta es la hija de Daddy Yankee. No, es... Qué pendejo. Sí. Oh, sí, ¿verdad? Sí, es la hija de Daddy Yankee. Si ustedes se van un poquitico como bien abajo las publicaciones, pueden ir viendo el cambio que ha tenido a lo último que ha hecho esta niña. Mateo, usted no tiene una pariente que se llame así, Yazaelis. Mira, a ver, de pronto en el árbol genealógico, de pronto, ¿no? No. Pues bueno, ahí está, la hija de Daddy Yankee, que le está dando la vuelta a las redes sociales y que ahora está, como muchas, haciendo todos sus tutoriales para que la gente se maquille como ella. Y ya las publicaciones son: téngase Kim Kardashian porque le llegó competencia. Señor Mira Cifuentes, colabore con la causa, por favor, a ver qué se trae entre manos. Sí, señor, le cuento que salió una nueva técnica o receta para quitar lo negro que tienen en los codos. ¿Cómo? Ay, no, perdón. Mira. Ay, espéreme un segundo. ¿Cómo es así? Espere que yo mire, me otro, el otro, no. Mire, negros. El otro pendejo, el alcahuete. No, es real. Claro. Es real, cuéntanos. Bueno, no, antes se decía que solamente el bicarbonato con agua blanqueaba y un poquito de vinagre. Sí. Ahora no, ahora salió con que usted puede hacerlo con un limón, lo corta en 2 mitades. Okay. Luego le agrega una cucharada de bicarbonato de sodio. Tiene que ser bicarbonato de sodio. Si es otro tipo de bicarbonato, no puede ser, porque eso le hará una erupción en la piel. Y no queremos que se le abran mucho los poros, porque pues le puede salir quién sabe qué por ahí. Oiga, ¿y usted qué es color codo? ¿Se lo puede echar en todo el cuerpo? Desde la ¡ay, qué solo lo que sale!